Saludos, hermanos y amigos que cubren toda la República Dominicana. Muy buenas noches, soy Freddy Alejandro Fariña. Una vez más aquí listo para presentarles el proyecto comunicacional más importante desde República Dominicana para el mundo a través de Colmena 7 TV. Estamos hablando del programa Freddy Alejandro en Noticias. En este momento haciendo pues un llamado especial a todos los amigos, hermanos y relacionados para que todos puedan conectarse con Freddy Alejandro en Noticias y hacer los grupos. En este día estamos en vivo en este momento a través de Facebook, así es, YouTube. Gracias a los amigos que siempre siguen nuestro trabajo, nuestra labor desde Colmena 7 TV. Así es. Saludamos de entrada al pastor Adolfo Alejandro Fariña, que está en sintonía inmediatamente con nosotros en Arroyo Bonito de Mano Guayabo, que dicho sea de paso, señores, en este tiempo de agua, ese lugar, Arroyo Bonito de Mano Guayabo, se están llenando las casas de agua allí. No hay un drenaje. El síndico o el alcalde de Santo Domingo Oeste, Andújar, ha prometido arreglar una cañada que hay allí, señores, donde no circula a toda normalidad el agua, y que esta es la hora, señoras y señores, que todavía no se ha arreglado eso. Y es lamentable, pero una situación muy difícil, incómoda, que no puedan dormir tranquilos los residentes de Arroyo Bonito de Mano Guayabo. Iniciamos el programa haciendo una denuncia sumamente importante para las autoridades, para la CAS, para el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, para el presidente de la República Dominicana, señores. Hace muchos años que los residentes de Arroyo Bonito de Mano Guayabo han pedido hasta la saciedad que se le haga un drenaje importante para que se vayan esas aguas, pero también la cañada allí, que hay un tratamiento especial para que por ahí pueda irse, señoras y señores, todo el agua que baja de Mano Guayabo. Así es, toda esa parte alta de Mano Guayabo, cuando llueve mucho, baja Arroyo Bonito, y los residentes allí no aguantan más. Se llenan las casas de agua, las calles intransitables, y lamentablemente los niños cogen el lugar para bañarse como si fuera una laguna, una pocita, un río, qué sé yo. Que muchas veces los padres, yo no sé dónde que están, que no cogen sus hijos, lo entran a la casa y no lo dejan en esa laguna que se les enferman después. ¿Entienden? Y es una situación muy lamentable, muy difícil, que se está viviendo en Arroyo Bonito de Mano Guayabo. Así es. Miren ustedes, señores, recordarán que el pasado 28 del mes de octubre, donde se celebró a las afueras del Senado de la República una importante manifestación con los activistas del 30% del Fondo de Pensiones, con Pedro Botello a la cabeza. ¿Qué producto de lo que sucedió allí, que los activistas, digamos, infiltrados allí, los llamados activistas, porque yo creo que no fueron real y efectivamente los que les duele su 30% de los fondos de pensiones, que tiraron piedras ni botellas al Senado de la República, sino algunas personas quizás pagadas por los por las AFP en aquel lugar para que empañaran dicha manifestación? Recordarán ustedes que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que iba a someter al líder Pedro Botello a un consejo disciplinario por ser diputado de la República Dominicana, y que dicen algunos que él participó tirando piedras y botellas y demás. Ante algunos comunicadores independientes que hemos salido al frente de esas acusaciones que no son ciertas del líder, porque al contrario, lo que se le veía
en ese lugar era enfrentando a los que estaban tirando botellas y piedras, diciéndoles que no lo hicieran. E inclusive yo tengo un video en mi poder, que si un momento determinado Pedro Botello lo necesita, si no lo tiene, me lo puede pedir, donde se ve el líder diciendo hasta malas palabras, vamos a decirlo claro, palabras impublicables en contra de los que estaban tirando piedras y botellas al Senado de la República, y que como no le estaban obedeciendo, él se iba del lugar, se iba. Y cuando estaba caminando, ya dirigiéndose a su vehículo, fue una multitud de activistas verdaderos del 30% del Fondo de Pensiones, y le dijeron que no se vaya, que iban a hablar con los que estaban tirando piedras y botellas. Entonces bajaron la guardia. Pues hoy salió un artículo en el periódico de circulación nacional Listín Diario, donde el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, decía que él no tiene pruebas para someter a disciplina a Pedro Botello todavía, pero que iba a conformar, un consejo disciplinario o investigativo para ver real y efectivamente si él tuvo que ver con la tiradera de piedra y botellas y demás al Senado de la República. Lógicamente, es el presidente del Senado de la República, tiene que hablar, tiene que decir algo, aunque no tenga la razón, porque si se queda callado, ¿qué van a decir? Es un títere que tenemos de presidente de la Cámara de Diputados. No se ha manifestado en contra del desorden que hubo en la Cámara del Senado. Y como aquí así se manejan las cosas, entonces tiene que hablar necesariamente en contra de algo o de alguien para justificar real y efectivamente su papel como presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a sí mismo. Ese Alfredo Pacheco, que un momento determinado estaba a favor de la lucha del 30% de los fondos de pensiones, pero que ahora le ha dado la espalda al pueblo, le está tirando duro y culvero a los activistas y a Pedro Botello. Es una realidad, señores. Así es. Gracias a Fernando Montero, que está en sintonía con nosotros. También Juan Peguero, desde la ciudad de Estados Unidos, mi gran amigo. Quisiera saber, Milo, por quién vas a votar, o si ya votaste por Joe Biden o Biden, o votaste por Donald Trump para seguir siendo presidente de la República. Bueno, señores, así andan las cosas, pues. Vamos de inmediato a comenzar justamente, señores, con estas flores que Pedro Botello y los activistas tienen en su poder para llevar el próximo miércoles, o sea, mañana 4 de noviembre, a los senadores, una vez más, a manifestarse a favor de la causa del 30% de los fondos de pensiones. Quédense en sintonía con Freddy Alejandro en Noticias y Colmena 7 TV. A nuestros amigos del 30%, a los activistas y a todos los hombres y mujeres que se identifican con la lucha del 30%, les invitamos nueva vez al Senado de la República, y en esta ocasión iremos con flores. Iremos con flores para los senadores y senadoras que nos reciban. Iremos con flores para los hombres y mujeres que custodian el Congreso, ya sean policías, hombres, mujeres, en son de paz, en son pacífico, de manera pacífica, para que les reciban las flores del pueblo que le vamos a llevar en reclamo de la aprobación del 30%. Estas flores se las vamos a entregar a las senadoras y senadores que nos reciben en el Congreso y que escuchen la voz del pueblo. Bueno, señores, ahí estaba el líder Pedro Botello ofreciendo flores, esta vez para los senadores de la República Dominicana, una forma muy inteligente de pedir excusa, perdón, porque en todo momento, señores, ese diputado de la República Dominicana por el Partido Reformista Social Cristiano y por la provincia de La Romana, en todo momento ha hecho, señores, las diligencias por las vías legales, porque es un profesional del derecho, es doctor en derecho, un hombre inteligente, ecuánime. Entonces, ¿cómo agredir al Senado de la República? No,
bajo ningún concepto lo haría. Señores, me dice Milo de Estados Unidos que ya él hizo su votación, que fue privada, pero que ya la puede hacer pública o público, y me dijo que votó por Joe Biden. Por Joe Biden, así es. Gracias también a Oscar Valentín, Oscar Sabrosura, mi gran amigo de toda una vida en Las Palmas Terreras, señores. Oscar Sabrosura. Señores, les voy a dar un secreto. El que quiere comerse un buen lechón bien preparado, bien sazonado, un chef número uno en el país, además los mejores hamburger, hot dog, y esas cosas de comida chatarra, señores. Oscar Sabrosura, mi gran amigo. Yo he tenido el placer de ir a sentarme en su negocio de Las Palmas Terrera con mi familia y disfrutar una cena exquisita con este chef dominicano, Oscar Sabrosura. Yo voy a investigar, que no recuerdo la dirección exacta donde él estaba ubicado, para luego yo pasarla por aquí. Así es un gran amigo de toda una vida. Señores, vamos a continuar con el desarrollo del programa en este día. Freddy Alejandro en noticias. Miren ustedes, señoras y señores, un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó hoy martes 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un joven vinculado a la muerte de la niña Yulensky Batista durante un atraco ocurrido en el sector Juana Saltitopa de Los Alcarrizos. Rimalkis Mercado Mena debe cumplir la medida en la cárcel de La Victoria, mientras que las autoridades continúan la búsqueda de otro joven identificado como el Blondie, es su apodo. Y dicho sea de paso, ustedes recordarán que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, pues estuvo en esta semana en Los Alcarrizos en una reunión importantísima con el alcalde y los municipios de aquel lugar, y pidió que se le llevara a la casa donde mataron a esta niñita de 5 años. Miren dónde llega la sensibilidad humana de un presidente de la República. Allí fue, le ofreció a sus familiares una casa o hacerle la casa. Además, estuvo ahí dándole la condolencia a sus familiares. Y ante la prensa nacional, le dijo al Blondie que se entregara a las autoridades, a la policía. Y dijo más, dijo que él iba a trabajar así con la Policía Nacional. Es decir, dejó un mensaje claro que él iba a marchar duro y culvero a la delincuencia del país, no solamente de Los Alcarrizos. Así es. Estamos hablando, señores, de un hombre presidente con una sensibilidad humana muy grande, un hombre que nació en cuna de oro, que no sabe lo que es escasez económica, ¿verdad? Que lo ha tenido todo, y usted lo ve de una forma tan sencilla que él puede transitar, ir a los sectores del país y provincias, a casas de pobres, y entra ahí y comparte con ¡wow, Dios mío! De verdad que eso habla muy bien del presidente constitucional de la República, Luis Abinader Corona. Miren ustedes, son las 7:16 minutos en todo el país. Miles de estudiantes pues atraviesan desde hoy martes mayúsculos obstáculos. ¿Para qué? Señores, para recibir docencia, debido a que la mayoría de las familias solo cuentan con un televisor, un solo televisor, y tienen hasta 4 hijos en diferentes niveles recibiendo docencia. ¿Cómo lo hacen? Si no son magos. Bueno, señores, ese hecho, que aunque parece simple, se ha convertido en un dolor de cabeza para los padres, ya que muchos han tenido que recurrir a hogares de amigos y parientes. ¿Para qué? Para recibir docencia
a distancia, es decir, pedirle que les permitan estar en sus casas para ver el canal de televisión que le corresponden a sus hijos. Según padres consultados, señores, el problema radica en que la docencia es a través de canales diferentes, por lo que algunos tendrán que incurrir en gastos extras al verse obligado a adquirir otros equipos de televisión. Sostiene que otro elemento para muchos de ellos es que al anexar otro aparato al hogar también deben pagar un adicional a la empresa cable por su servicio, ya que los televisores modernos requieren de este tipo de sistema. Este es el caso, señoras y señores, de una señora llamada Elizabeth Martínez del barrio Cristo Rey, quien narra una triste realidad que afronta su hijo Eric Joel Martínez. Pensativa, ella relata, señores, que su vástago no dispone de los dispositivos electrónicos prometido por el ministro de Educación Roberto Fulcar cuando asumió el cargo en agosto. La señora Martínez dijo que Fulcar le vendió al presidente Abinader la idea de un paraíso perfecto. ¡Qué barbaridad, señores! Que le vendió la idea de un paraíso perfecto para la docencia a distancia al minimizar las carencias que afrontan los padres de estudiantes aquí en mi amada Quisqueya, República Dominicana. Teme que su hijo quede excluido de la nueva modalidad para recibir docencia. Precisó que los pocos recursos que percibe los utiliza para la manutención, lógicamente, del menor y de ella, en un hogar que, golpeado por las secuelas de la pobreza, no cuentan con televisión, radio ni equipos técnicos o tecnológicos que le permitan estudiar a distancia. Hay que hacer algo, señores, porque real y efectivamente es un pandemonio el asunto del año escolar que recién inicia. Es verdad que al principio el ministro de Educación Fulcar prometió dispositivos para los estudiantes. Dicho sea de paso, la gran mayoría de estudiantes de escuelas del año pasado tienen dispositivos, tienen computadora laptops, pero la gran mayoría no sirven, porque lo que trajo el presidente Danilo Medina, que fue un gesto que nosotros valoramos en su máxima expresión en su momento, nosotros aupamos eso, nunca se había visto algo así, y realmente fue el doctor Leonel Fernández, el ideólogo de esos dispositivos en escuelas, y Danilo Medina lo siguió impulsando. Esa computadora no sirve, señores, todas se han dañado, increíble. No sirven para nada, señoras y señores. ¿Qué van a hacer con este nuevo sistema escolar? Que yo dije que este año iba a colapsar, producto de la pandemia, que no teníamos la oportunidad y que no estábamos condicionados para estudiar a través de un dispositivo. Es una nueva modalidad que quizás puede dar resultado, pero no de una vez, eso es a futuro. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, y creo que me estoy extendiendo un poquito, pero vale la pena, porque, señores, está circulando en redes sociales, básicamente en WhatsApp, una interesante información de que ya hay personas que están hackeando los dispositivos que se están utilizando con Wi-Fi. Entonces sacan a la maestra que en este momento está dando la docencia. Entra un individuo, dice ese ser director o digamos profesor, y comienza a dialogar con los niños. Los niños que tienen las cámaras apagadas le dice: enciéndenla, prendanla la cámara. Y cuando ve los niños, si ve una muchachita buena mocita
a un muchachito que le interesa, comienza a persuadir y le dice, vete al cuarto con tu computadora. Y es pretendiendo, señores, ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? A través de esa plataforma. Una madre se dio cuenta porque escuchó cuando esa voz le dijo, vete a tu cuarto y cierra el cuarto con... y abre tu computadora para que me escuche. Entonces ella dijo, no, eso no es normal. Y cuando ella enfrentó al individuo, entonces este lo que comenzó a decirle palabras descompuestas a la señora y demás, pa, y se desconectó. Y acto seguido entonces entró la maestra, que no había podido establecer la docencia con sus alumnos. Ustedes ven, entonces eso se está denunciando. Y realmente, si es así, señores, hay que tomar sumamente en cuenta lo que acabo de denunciar desde esta plataforma, Colmena 7 TV, Freddy Alejandro en Noticias. Porque los niños pueden ser víctimas de depredadores sexuales. Hay que tener en cuenta eso. Mucho cuidadito, mucho cuidado. Así es. Señores, mantengan la sintonía. En unos momentos, pues, continuamos con Freddy Alejandro en Noticias en Colmena 7 TV. Beto Muebles, la tienda de electrodomésticos con los mejores precios del mercado, es para que amuebles tu hogar. Tenemos credenza, bureau, comedor, juego de habitación con espaldares, juego de habitación en cristal, gavetero, juego de comedor tapizado, además, lavadora, secadora a gas, freezer para colmado como nuevo. Y como si todo esto fuera poco, abanicos, televisores, licuadoras, es todo lo que tenemos para tu casa. Los precios más bajos, los artículos de alta calidad y el buen servicio nos caracterizan. Ven y visítanos y amuebla ya tu casa. Atendido por el popular Beto Muebles, en la avenida Las Palmas 25, casi esquina calle 4, en Las Palmas de Herrera. Teléfono 809-922-0154 o escríbanos a WhatsApp 829-299-8118. Beto Muebles, a crédito y contado y sin mucho papeleo. Aprovecha. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde Santo Domingo Oeste, transmite Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Bueno, señores, continuamos con Freddy Alejandro en Noticias desde la plataforma digital Colmena 7 TV. Muchas personas en sintonía total con nosotros en este día. Hoy, señores, es martes 3 del mes de noviembre del año 2020. Gracias a Víctor Rafael Mega. Dice, buenas noches, Freddy, desde La Romana en sintonía total con nosotros. Randy Antonio Rodríguez dice, buenas noches, líder. Desde Villaverde, Santo Domingo Oeste, La Ciénaga, kilómetro 14, autopista Duarte. Bueno, casi somos vecinos, quizás tú no sabes, pero estamos cerca. Milagro García, gran periodista dominicana, amiga personal de este su servidor. Tiene un programa aquí como Jesús TV los sábados de 5 a 7 de la noche, señores. Una periodista, una... muchacha muy conocedora de la sociología humana y un programa muy importante de variedades. Les invito a verlo todos los sábados. Bueno, lo estamos transmitiendo de 4 a 6 mientras tanto, ¿verdad? Hasta que se pueda quitar el toque de queda. Gracias a José Miguel Díaz Vargas, dice él. Todos somos Botello desde Sabana Perdida, 30% del fondo de pensiones. Así mismo, líder. José Miguel Díaz Vargas dice, buenas noches. Él es el mismo. Oscar Antigua me dice que me está esperando ahí. Claro, en cualquier momento estaré allá para poder apreciar esa exquisitez que haces con tus manos. Un chef dominicano, uno de los mejores, señores. Oscar Sabrosura, mi amigo Oscar Antigua. Escuchemos a Pedro Botello, señoras y señores. El que no conoce las necesidades del pueblo, el que no sabe cuál es la situación de un pobre en este momento, que tiene 1 millón de pesos, las AFP, que tiene 700 mil, 500 mil pesos, y debe 5 mil pesos de casa, y no puede tomar su dinero en este momento de crisis,
entonces podría entender que se trata de una turba y no de una población acorralada por la crisis, acorralada por las deudas, acorralada por los cobros, la vergüenza que están pasando los padres y la madre cuando tienen que pagar la casa y no tienen con qué pagarla, la vergüenza que pasan los hijos que no han podido comprarse una tablet, que no han podido comprarse los útiles escolares, la vergüenza que pasa la familia cuando tienen que separarse por situaciones económicas y tienen que irse a una casa de la mamá, otra a casa del papá. Entonces, cuando usted no conoce estas situaciones del pueblo, usted podría decir que se trata de una turba y no de personas desesperadas y acorraladas por la crisis. El senador de La Romana dice que soy politiquero prácticamente. Él lo dijo en un programa, como bueno, que es un tema político que usted lo quiere hacer, que usted se beneficia de eso. Lo que pasa es que La Romana no tiene senador. Vuelve y repítame no eso. La Romana no tiene senador. ¿Por qué usted dice que La Romana no tiene senador? El senador que La Romana pudo haber tenido fue Fra Martínez, no lo eligió. La Romana no tiene senador. Porque Iván Silva no es de La Romana. Y se lo advertimos en la campaña. Él no es de aquí. La gente, Iván nació en La Romana. Pero a Iván un poco le importa La Romana. Y ya él se dio cuenta que él ganó las elecciones sin tener que ser de La Romana y la gente votó por él. Esperemos que en un torneo electoral dentro de 4 años la gente tenga conciencia por quién va a votar. Porque la gente se da los gobiernos que se merece. Y si ese es el senador que La Romana quería, pues entonces es el senador que La Romana hoy tiene, que llama turba a los que están luchando principalmente. ¿Tú sabes cuántos trabajadores tiene La Romana? Central Romana tiene 25 mil plazas de empleo. O sea que 25 mil familias dependen de Central Romana. Solamente los trabajadores de Central Romana, él le dijo delincuente. Imagínense lo de Zona Franca y su familia. Imagínense todas estas microempresas de La Romana y toda esta empleomanía de La Romana. O sea, a todas esas personas le dijo delincuente, le dijo turba, porque a lo mejor ellos creen que ese grupo que está allá en el Congreso es simplemente ese grupo. Y los que no pueden ir que están trabajando, y los que no pueden llegar porque no le dan un permiso, los que no pueden llegar porque tienen situaciones de salud o por el desplazamiento y no tienen cómo movilizarse. Son muchos los hombres y mujeres que están esperando el 30% de su dinero. Y que ese Congreso indiferente, por la presión de esos millonarios que se han ganado en 4 o 5 meses, más de 4 mil millones de pesos, solamente de beneficio, y que le niegan, tan siquiera un bonito le pudieron haber depositado en su cuenta a esos trabajadores, y ni siquiera lo han hecho. O sea, la excusa es que si se despacha ese dinero, que la crisis económica, pero acaban de aflojar 40 mil para préstamos. Pero hace unos meses aflojaron 30 mil para préstamos del turismo. Pero hace unos meses cogieron 40 mil en certificado. Pero acaban de coger 4.300, ya completaron 3.800 más 500 millones, más 22 por otro lado, más vacuna. Más de 100 millones de dólares diarios en préstamos. Y no se le puede buscar una solución a la crisis de los trabajadores, a la crisis de la familia dominicana que están pasando vergüenza. Que no pueden pagar el alquiler, que no pueden comprarle un cuaderno a sus hijos para ir a la escuela, que no pueden comprar alimentos, que están pasando hambre, que han tenido que divorciarse por la crisis económica. Entonces, con dinero en las AFP, esperando tener 60 años de edad, eso es un absurdo. Hemos escuchado que ha recibido amenaza de muerte, le han dicho de todo. ¿Llegará usted hasta la última consecuencia con el 30% por los trabajadores? Mire, si yo le enseño a usted los videos que me mandan a mí de sicario, de cómo se eliminan las personas, tratando de intimidarme, usted se asusta. Usted se asusta. Ahí han venido al frente de mi casa gente a intimidarte, que carro negro, y que cruzando 3 veces. Yo solamente lo grabo la placa y lo observo, y preparado. Y preparado también. Preparado para lo que venga de allá para acá. No, el pueblo sabe que usted es un muchacho. Preparado para lo que venga. Ya ahora lo que nos queda es seguir protestando, decirle a la población que seamos prudentes, no comparto la violencia, los hechos que se significaron. Estamos investigando, ya hemos determinado que hay infiltrados en el grupo y que se produjeron algunas pedradas que vinieron de la parte de atrás, precisamente de personas que querían dañar el evento. Escuché que la próxima protesta irían con flores para el Congreso. Flores amarillas y flores negras, tratarán de buscarlas. Como hemos ido siempre, como nosotros hemos ido siempre, en prudencia, pacíficamente, en esta ocasión iremos con flores, precisamente para las mujeres que nos colocaron al frente, en la balda, nos colocaron muchas mujeres policías.
Pero la protesta siguiente con flores, para que nadie diga nada y Pacheco no lo vuelva a acusar. La siguiente protesta será con flores. Iremos con flores. ¿Será pronto esa protesta? El miércoles próximo. ¿La hora? A las 4 de la tarde en el Congreso. Estaremos ahí con usted. Gracias, Charlie. Muchas gracias. La programación de Colmena 7 TV se fortalece con profesionales de la comunicación. Los sábados, el pastor Adolfo Fariña presenta de 4 a 5 de la tarde Enfoque Profundo, analizando a profundidad temas de gran trascendencia político, religioso y cultural. Además, de 5 a 7 de la noche, la periodista Milagros García entra en acción con su programa Como Jesús TV, la revista de la televisión digital, entrevista, comentarios, temas didácticos y mucho más en este espacio de variedades. Y como si todo esto fuera poco, Freddy Alejandro en Noticias. En una hora vamos a conocer las principales informaciones nacionales e internacionales con veracidad y objetividad de una forma clara y precisa. Freddy Alejandro en Noticias, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Todos estos programas a través de YouTube y Facebook en vivo y Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Beto Muebles, la tienda de electrodomésticos con los mejores precios del mercado, es para que amuebles tu hogar. Tenemos credenza, bureau, comedor, juego de habitación con espaldares, juego de habitación en cristal, gavetero, juego de comedor tapizado, además, lavadora, secadora gas, freezer para colmado como nuevo. Y como si todo esto fuera poco, abanicos, televisores, licuadoras, es todo que tenemos para tu casa. Los precios más bajos, los artículos de alta calidad y el buen servicio nos caracterizan. Ven y visítanos y amuebla ya tu casa, atendido por el popular Beto Muebles, en la avenida Las Palmas 25, casi esquina calle 4 en Las Palmas de Herrera. Teléfono 809-922-0154 o escríbanos a WhatsApp 829-299-8118. Beto Muebles, a crédito y contado y sin mucho papeleo. Aprovecha. Bueno, señores, yo quiero comprometer a mi amigo Beto Muebles. Todo el que vaya mañana a la avenida Las Palmas, número 25, casi esquina, calle 4, Beto Muebles, que le haga una rebaja. No importa el artículo, el electrodoméstico que usted quiera sacar fiado o comprar de contado. Diga que dijo Freddy Alejandro en Noticias. Usted le dice a sí mismo, anótelo, que le haga una rebaja de cualquier artículo del hogar que usted quiera comprar a crédito o al contado. Que le haga una rebajita. Que usted escuchó eso desde este programa Freddy Alejandro en Noticias. Señores, son las 7:35 minutos en toda la República Dominicana. Tres policías fueron apresados anoche en San Cristóbal, señores, tras ser sorprendidos en flagrante delito mientras mantenían bajo secuestro a un hombre por el cual solicitaban 200,000 pesos para liberarlo, según revelaron fuentes policiales. Oigan esto, señoras y señores. De acuerdo a la información suministrada, los apresados son el sargento Natanael de Paula Rodríguez, perteneciente a la unidad del Lince de Operaciones Especiales, y los cabos Alejandro Mateo Pérez y Hansel Corporán Félix. Oigan, Dios mío, cómo está la policía. Bueno, no toda la policía en sentido general, algunos policías, porque hay que hablar así. Pues, señores, el apresamiento de los tres alegados secuestradores policiales de Reinel Manuel Lorenzo se produjo en la calle Padre Ayala, esquina 27 de febrero, en San Cristóbal. Según las fuentes, los tres agentes detuvieron a Lorenzo en la citada dirección en compañía de su esposa Josendi Toribio y su hijo de 2 meses de nacido. De acuerdo a los datos obtenidos por el periódico de circulación nacional en República Dominicana, los tres policías dejaron abandonada a la esposa de la víctima y al niño se lo llevaron detenido a una jipeta bajo el alegato de que lo iban a trasladar a la capital.
La fuente reveló que el secuestrado narró a los agentes que los captores lo presionaron diciéndole que ellos le daban seguimiento hacía varios días y lo acaban de ver cerca de una banca de lotería, llevándolo hasta el punto de que este les ofreciera 100,000 pesos, cifra que rechazaron y que en cambio exigieron un pago nada más y nada menos que de 200,000 pesos para poder liberarlo. Señores, y si eso sucede con parte de las autoridades policiales, ¿qué ha de suponerse que son las que cuidan a los ciudadanos, verdad? ¿Qué dejan entonces a los secuestradores, a los que delinquen, a los que realmente atracan, a los que viven solamente haciendo barbaridades, robando carro, batería, quitando celulares? Miren esta niña en la Juana Saltitopa de los Alcarrizos, estos atracadores llegan, le quitan un celular a una persona, el que se queda con el motor encendido ahí esperando, entonces cuando el otro que se desmontó con la pistola en la mano coge el celular, se monta en el motor y ya que va, se van a ir, dispara entonces, y le da al padre de la niña, matando a la niña con el disparo en la cabeza e hiriendo al padre. Esto no tiene madre. Entonces, ¿quiénes nos van a defender? Esto no tiene madre, señoras y señores. El expresidente, señores, de la República Dominicana, Danilo Medina, cerró su ciclo electoral y no volvería a aspirar a la presidencia de la República, dedicándose a trabajar en la renovación y fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana. Ese partido que antes tenía sello y nombre, que era Leonel Fernández, que era el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que ahora esa responsabilidad está en Montaz. Entonces, señores, ahora es lo que diga Danilo en el Partido de la Liberación Dominicana. Ya, según la Constitución de la República Dominicana, no puede volver a aspirar a ser presidente de este país. Pues el expresidente, quien habría autorizado al comunicador Eury Cabral a hacer pública la información, aseguró que su ciclo como presidente y candidato presidencial se cerró, por lo que se va a dedicar a seguir siendo un soporte importante en el Partido de la Liberación Dominicana para modernizar ese partido, dijo Eury Cabral hoy en el programa El Sol de la Mañana en la 106.5 FM. Según el comentarista, el ex gobernante le manifestó que pese a lo que pase, no volverá a aspirar a presidente de la República y que no impulsaría la reelección. Oigan esto, señores. Cabral, uno de los principales comunicadores del citado programa, declaró que el expresidente Medina le autorizó a informar a la nación que no buscará modificar la Constitución para optar por un tercer mandato presidencial. No, es que no lo puede hacer, ya él no es presidente para upar eso. Ya lamentablemente, a menos que un presidente en el camino pueda cambiar lo que cambió al principio don Hipólito Mejía, pensando que le iba a favorecer cuando quiso reelegirse, y eso al contrario le permitió a Leonel Fernández entonces volver a ser presidente de la República. Señores, son las 7:41, el aspirante demócrata de la Casa Blanca, Joe Biden, aventaja al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se presenta a la reelección en 7.2 puntos de cara a los comicios de este martes, según el promedio de sondeo de Real Clear Politics. De acuerdo a esos datos, señores, Biden va por delante con una medida o una media de 2.3 puntos en los estados clave de Florida, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Arizona. En esos estados, Trump encabeza las encuestas por un estrecho margen de 0.2 puntos en Carolina del Norte, mientras que en el resto las lidera
el demócrata Joe Biden. En Florida, señores, el que fuera vicepresidente de Estados Unidos, Barack Obama, desde el año 2009-2017, encabeza los sondeos en 2.3 puntos en Pensilvania y 1.2 en Michigan, en 4.2 en Wisconsin y 6.7 en Arizona, en 0.9. El que fuera vicepresidente de Barack Obama, estamos hablando de Joe Biden, o Joe Biden, ¿eh? No es que Obama se está candidateando para nada, ¿eh? Para entrar en contexto de la nota informativa que tengo en el programa Freddy Alejandro en Noticias. Más allá de los estados, en los comicios de Estados Unidos, lo que realmente cuenta es el colegio electoral, un órgano, señores, integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población. El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios. El número mágico de delegados para llegar a la Casa Blanca es 270. Royal Clear Politics apunta que Biden lograría 216 delegados frente a 125 de Trump. Habría 197 entonces en juego todavía. Hoy martes también se deciden los 100 escaños del Senado, actualmente bajo control de los republicanos, que tienen 53 legisladores y parte de la Casa de la Cámara Baja, dominada por los demócratas, con 232 asientos. En la Cámara Alta, señores, del Senado, 45 asientos irían para los progresistas, 46 para los conservadores, y habría nueve que están en duda todavía, indica Real Clear Politics. La medida de sondeo señala que en la Casa de Representantes 209 escaños se quedarían en manos de los demócratas y 182 irían para los republicanos. Según estos datos, todavía habrían 44 plazas en juego. Así andan las cosas en Estados Unidos. Ya hay colegios electorales que han cerrado totalmente. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver quién va a ser, si Donald Trump va a ser reelegido presidente de Estados Unidos o tendríamos un nuevo presidente, que sería Joe Biden. Vamos a ver el desenlace de esta historia real. Así es. Miren ustedes, señores, el presidente de la República, Luis Abinader, designó mediante el decreto 599-20 a 45 cónsules y vicecónsules en diferentes partes del mundo. La lista está encabezada por la dirigente política Arleni Peña de Orbe, quien es la hija menor del extinto líder de masas, doctor José Francisco Peña Gómez, como cónsul general de la República Dominicana en Milán, Italia. Dentro de las nuevas designaciones también está Laura Margarita de Jesús Camilo Carlo, sobrina del presentador de televisión Sergio Carlo e hija de la activista social Luciana Carlo, quien quedó designada como vicecónsul en el consulado de la República Dominicana en Valencia, Reino, España. También fueron designados Betsaira Teresa Cabrera Raful, cónsul general de la República Dominicana en Tokio, Japón; Luis Alfonso Genaro Ramírez, cónsul general de la República Dominicana en San Pedro Sula; Nelson Francisco Carela Luna, cónsul general de la República Dominicana en Génova, República de Italia. También fueron designados Mario Alejandro de León Soriano como vicecónsul en el consulado de la República Dominicana en Saint John, Antigua y Barbuda. José Luis Martes Reyes queda designado vicecónsul en el consulado de la República Dominicana en Oranjestad, Aruba. César Orlando Peña Lara queda designado vicecónsul en Sao Paulo, República Federativa de Brasil. Zoila Indira de León Rosario, designada vicecónsul, señores, en Montreal, Canadá. La lista sigue con Juan Carlos Martínez Fernández, designado vicecónsul en Bogotá, República de Colombia; Natanael Santana Ramírez, vicecónsul en La Habana,
República de Cuba, Matilde Esther Despradel Bueno, designada vicecónsul en La Habana, República de Cuba, y Máximo Bolívar Báez Mejía, designado vicecónsul en Shanghái, República Popular de China. Así andan las cosas, señores. Ustedes están en sintonía con Freddy Alejandro en Noticias. Mantenga la sintonía con nosotros. En unos momentos volvemos con más. Beto Muebles, la tienda de electrodomésticos con los mejores precios del mercado. Es para que amuebles tu hogar. Tenemos credenza, bureau, comedor, juego de habitación con espaldares, juego de habitación en cristal, gavetero, juego de comedor tapizado. Además, lavadora, secadora, gas, freezer para colmado como nuevo. Y como si todo esto fuera poco, abanicos, televisores, licuadoras, es todo lo que tenemos para tu casa. Los precios más bajos, los artículos de alta calidad y el buen servicio nos caracterizan. Ven y visítanos y amuebla ya tu casa. Atendido por el popular Beto Muebles, en la avenida Las Palmas 25, casi esquina calle 4, en Las Palmas de Herrera. Teléfono 809-922-0154 o escríbanos a WhatsApp 829-299-8118. Beto Muebles, a crédito y contado y sin mucho papeleo. Aprovecha. A nuestros amigos del 30%, a los activistas y a todos los hombres y mujeres que se identifican con la lucha del 30%, les invitamos nueva vez al Senado de la República, y en esta ocasión iremos con flores. Iremos con flores para los senadores y senadoras que nos reciban. Iremos con flores para los hombres y mujeres que custodian el Congreso, ya sean policías, hombres, mujeres, en son de paz, en son pacífico, de manera pacífica, para que reciban las flores del pueblo que le vamos a llevar en reclamo de la aprobación del 30%. Estas flores se las vamos a entregar a las senadoras y senadores que nos reciban en el Congreso y que escuchen la voz del pueblo. Bueno, mis amigos, continuamos con Freddy Alejandro en Noticias desde la plataforma digital Colmena 7 TV. Un gran amigo en sintonía total con este servidor, este programa, Carlos Ortiz, es un locutor exquisito, señores, un abogado de la República Dominicana, un profesional, de los pocos profesionales serio, responsable que existen. Carlos Ortiz es uno, mi gran amigo. Tuve el placer de trabajar con él en un proyecto que teníamos hace ya algunos 10 años, Punto Informativo. Ahí estaba mi amigo Carlos Ortiz leyendo noticias con este, su servidor, y con José Luis Rodríguez, que hoy también está pues con un proyecto de comunicación de noticias en una emisora en AM, bueno, no recuerdo el nombre, tengo un lapsus en este momento, que siempre pues también está en sintonía conmigo. José Luis Rodríguez, gran locutor dominicano, periodista, qué bueno que estás ahí, hermano, un placer. Tú sabes que tú formas parte de cualquier proyecto que este servidor tenga, cuando guste. Tú sabes que tú tienes un espacio aquí en Colmena 7 TV. Dios te bendiga, Carlos Ortiz, mi gran amigo de toda una vida. Bien, señores, son las 7:51 minutos, avanzan algunas informaciones que tenemos aquí todavía en carpeta. Señores, el centro penitenciario del 15 de Azua era controlado por un grupo que se autodenominaba el Comité de Disciplina. Oigan esto, señoras y señores, el cual se dedicaba a extorsionar e intranquilizar en esa cárcel, abusando de las autoridades y también de los presos que allí llegaban. Así lo informó el asesor honorífico del Poder Ejecutivo en Políticas de Seguridad Ciudadana y el Sistema Penitenciario. Estamos hablando de Roberto Santana. Era un grupo que predominantemente se encargaba de extorsionar a los privados de libertad. Les cobraban, ¿verdad?, a los privados de libertad por comida,
por dormida, que extorsionaba a las familias, y ese mismo grupo que se autodenominaba Comité de Disciplina, y se combinaba con gente del crimen organizado en las calles, explicó Santana durante una intervención realizada en el Palacio Nacional en compañía del presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona. Santana agregó que durante la madrugada de este lunes, que pasó, ¿verdad?, concluyó un operativo en el que se desmanteló dicha banda. ¡Qué bien! Se desmanteló a esa banda abusadores, que dicho sea de paso, pusieron esa cárcel del 15 de Azua a cogerle miedo. Ningún preso quería ir al 15 de Azua, señores. La más peligrosa de República Dominicana. Y mire que es mucho decir, porque compararla con la Victoria, por ese grupito que se ha desmantelado por Santana y las autoridades, qué bueno que lo hayan desmantelado, dicha banda, compuesta por alrededor de 15 personas, las cuales fueron todas reubicadas en diferentes centros carcelarios del país. Durante ese operativo, interesante, señores, 6 reclusos fueron heridos con perdigones al rehusarse a ser requisado, indica un reportaje del noticiero vespertino de Telesistema, que nos sirvió la información, en el que uno de los reclusos heridos dice que la cárcel estaba tranquila, pero los presos empezaron a tirarle vaina para que no se llevaran el control, a referirse a enfrentamiento entre policías y los presos. Qué bueno que desarticularon esta banda de malhechores y criminales en aquel lugar. Hay personas, señores, que tienen tantos años presos, que cuando cumplen y están en las calles, cometen el mismo peor error, delinquen de nuevo para que lo manden a la cárcel, porque allí funcionan con negocios buenísimos, fructuosos. Así es. Señores, en Nueva York, la seccional del Colegio Dominicano de Periodistas de aquel lugar, de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y la entidad Prensa y Comunidad Hispana en esta ciudad saludaron la decisión del presidente Luis Abinader de volver a otorgar pensiones a quienes, a los periodistas que la necesitan. Este Colegio Dominicano de Periodistas en la ciudad de Nueva York, cuyo secretario general lo es Erasmo Chalas Tejeda, resaltó, señores, el interés mostrado por el mandatario, lo cual contrasta con la desatención del pasado gobierno y su presidente Danilo Medina, quien dispuso, quien después del año 2016 nunca más otorgó pensiones a los comunicadores, lo que ocasionó que algunos de ellos ya hayan muerto sin recibir un peso de una pensión digna. Entonces, ¿cómo no saludar dicha dicha llegada, dicha apreciación del presidente de la República? Porque los profesionales de la comunicación, tanto los del Colegio Médico Dominicano de Periodistas y otros no organizados, desempeñan un papel fundamental en defensa del proceso democrático de la nación y al mismo tiempo son un dique de contención contra la corrupción y centinela para que se respete el Estado de Derecho. Por lo tanto, se merece la atención del gobierno dominicano y de la sociedad civil en sentido general. Hay que aplaudir eso. Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República Dominicana. En otro orden, señores, el diputado del partido Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, pues manifestó que es lógico el abandono de la militancia pensante del Partido de la Liberación Dominicana suceda debido a que estos están viendo la situación en la que se encuentra dicha organización política.
sostuvo que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, se convirtió en un partido que buscaba instaurar el poder a un pequeño dictador, refiriéndose al expresidente Danilo Medina. Por eso fue que la militancia del partido no apoyó al PLD y hoy está emigrando a la organización política del futuro, la que representa el bienestar de cara al futuro del pueblo dominicano, señaló Maldonado. Al ser cuestionado sobre la participación de dirigentes que pasaron a la Fuerza del Pueblo y que participaron en procesos electorales con recursos del PLD, Maldonado señaló, señores, los PLDistas están llorando como mujeres, lo que como hombres no pudieron o no supieron defender. Esa es la verdad. Manifestó que los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana están dando lágrimas y lloriqueando, y que lo que deberían hacer es prepararse para lo que se les avecina. La hemorragia será mil veces más grande que de la que sucedió el domingo. Esperen que vean, dijo el diputado. O sea, están regocijados porque están desertando desde el Partido de la Liberación Dominicana hacia la Fuerza del Pueblo, y que algunos dirigentes de militantes del partido, del Comité Central y demás, siempre viven mandándole duro a ese partido, digamos, recién creado por el doctor Leonel Fernández y que sigue fortaleciéndose. Es más del PLD. No hay que buscar mucha la quinta pata al gato. Eso es lo mismo que el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, ¿qué están haciendo? Que están permitiendo a las nuevas generaciones políticas que puedan inscribirse dentro del Partido de la Fuerza del Pueblo. Lo propio lo está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana, que no se va a dejar, digamos, que lo pisoteen, que desaparezca o que sea un partido cualquiera, como lo es hoy por hoy el Partido Revolucionario Dominicano, que se ha encargado todo este partido, señores, de hacer, no que desaparezca, pero que pueda mermar en importante proporción. ¿Quién ha hecho eso? El doctor Leonel Fernández, señores. Lo hizo con el Partido Reformista Social Cristiano. Lo hizo con el Partido Revolucionario Dominicano. Y ahora lo acaba de hacer, señores, con el partido de su Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández Reina, el gran estratega político de este país. Señores, luego de varias portales de farándula hicieran público el proceso legal en el que el cronista deportivo Franklin Mirabal habría solicitado una orden de alejamiento en contra de su expareja, la modelo Dianabel Gómez, esta rompió el silencio y habló en su cuenta de Instagram sobre la medida. Dice Dianabel Gómez que la que debió de buscar orden de alejamiento era ella, en contra de Franklin Mirabal, diciendo que él es que anda asediándola por todos los sitios y buscándola y llamándola. Entonces, como buen inteligente que es, ella dejó entrever que él fue y se adelantó a la fiscalía y puso la orden de alejamiento en contra, dice, de él, como que ella es que anda detrás de él. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Pero por Dios, por Dios, hermano, si ella no quiere estar contigo, no siga cacareando tanto, hermano. Ya déjala ir. Si regresa, siempre fue tuya. Si no regresa, nunca lo fue. Y ya, más para adelante hay gente. Más para adelante hay gente. Recuérdate, Quinito Méndez, ese gran poeta y escritor dominicano, en una de sus canciones, en un estribillo decía: más para adelante hay gente, hermano. Te vas a echar a morir por Dianabel Gómez. ¿Qué pasa, hermano? Así no. Estamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy, señores. Gracias a todos los que han estado ahí
en sintonía con nosotros. Vamos a saludar de inmediato en esta oportunidad algunos amigos. Carlos Ortiz, hermano, muchas gracias. David Mejía, desde Estados Unidos, en sintonía total con este servidor Freddy Alejandro en Noticias. Cristian Travieso Jiménez está viéndonos, muchas gracias. También Antonio Rodríguez nos está viendo. Víctor Rafael, desde La Romana, desde Sabana Perdida. Gracias también a Villaverde. Gracias a los Alcarrizos, en representación de la periodista Milagros García. Dice ella, qué bello está mi hermano querido. Gracias, mi hermana periodista, amiga de toda una vida, ¿eh? Así es. Gracias a todos ustedes. Milo está en sintonía en New Jersey. Gracias también a mi gran amigo Michael, ¿eh? En Filadelfia. A todo dar con Freddy Alejandro en Noticias. Allí está también mi amigo Fernando, que en una ocasión compartimos juntos en aquel lugar. Qué bien. Gracias también a todos, a la familia Rodríguez. Siempre están viéndonos. Carolyn Rodríguez, Yasmín, Sonia, Ricardo Molina, en sintonía total. Pensilvania, qué bueno. Gracias por estar todos en sintonía en este día. Pues la recomendación que hacemos es que vaya al canal de YouTube. Ahí está Colmena 7 TV. Y todo lo que hacemos en esta plataforma digital está ahí. Todos los programas están ahí grabados, igual que Facebook, la página Colmena 7 TV. Entonces, dele a seguir me gusta en Facebook, y en YouTube tiene que suscribirse al canal digital que impacta tu vida, que es Colmena 7 TV. Muchas gracias a todos los amigos y hermanos que han estado en sintonía total con este su servidor de toda una vida, Freddy Alejandro, en Noticias. Dios bendiga a mi pueblo querido dominicano y Dios les guarde. El anuncio o la oración final: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios bendiga al pueblo dominicano. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana, somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Beto Muebles, la tienda de electrodomésticos con los mejores precios del mercado. Es para que amuebles tu hogar. Tenemos credenza, bureau, comedor, juego de habitación con espaldares, juego de habitación en cristal, gavetero, juego de comedor tapizado. Además, lavadora, secadora, gas, freezer para colmado como nuevo. Y como si todo esto fuera poco, abanicos, televisores, licuadoras, es todo que tenemos para tu casa. Los precios más bajos, los artículos de alta calidad y el buen servicio nos caracterizan. Ven y visítanos y amuebla ya tu casa. Atendido por el popular Beto Muebles, en la avenida Las Palmas 25, casi esquina calle 4, en Las Palmas de Herrera. Teléfono 809-922-0154. O escríbanos a WhatsApp 829-299-8118. Beto Muebles, a crédito y contado y sin mucho papeleo. Aprovecha. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde Santo Domingo Oeste, transmite Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana, somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Bueno, señores, habíamos despedido el programa, pero yo no quería dejar de saludar a Lorenda o Loredana Bolona. Está en sintonía desde Londres, Inglaterra. Entonces, señores, gracias a Milton Sánchez también desde el kilómetro 12 de Jaina.
en sintonía total con Freddy Alejandro en Noticias. Dios bendiga al pueblo dominicano. Dios guarde mi amada Quisqueya. Mañana a las 7 de la noche al pie del cañón, Freddy Alejandro en Noticias, una vez más.